Pues bien, estamos aquí, Sinaloa en Línea está aquí en la parte de Playa Norte, aquí están los pescadores que estamos a la espera, pues, algunos de que llegue el tradicional pajarito año con año que viene a desovar aquí a esta parte de la costa mazatleca. Ojalá que ya ahorita en la noche vayan y saquen pajarito, ya para mañana ya va a haber pajarito aquí. Es una tradición de aquí en Mazatlán y es lo que viene a comer la gente de afuera y es lo que piden. Hay de todo el pescado, hay pargo, hay todo el pescado, menos pajarito. Porque el pajarito está llegando por Tecapán y aquí no ha llegado, será por las corrientes, pero ahorita el pajarito no ha llegado aquí a Mazatlán. No sé por qué ha tardado, pero a esta fecha ya el pajarito ya debe estar repuntando. Las aguas frías, las marejadas. Será por las corrientes, sí, por las corrientes, las marejadas que hay. Eso es. ¿Afectan? Sí, demasiado, demasiado. No hay otro pescado que entra como el pargo. El cochito también entra mucho con agua cuando se pone templada, pero ahorita está muy, muy helada el agua, la corriente está metiendo agua helada. Por causa del agua helada no entró el pajarito, ni los cochitos, ni el parguito. Cuando hay así, la cubeta le viene valiendo 30 pesos, 40 pesos, una cubeta de 15 kilos, cuando hay. Cuando no hay ahorita, como no hay, ahorita sí es caro. Lo poquito que están sacando, ya un kilo de pajarito limpio te vale 100 pesos.